Muy buenas, otra vez aquí con ustedes, este cara a cara, desde el noroestealdía.com. Y hemos venido hasta la sede de Ciudadanos, el último partido político que ha presentado a su candidato a alcalde, un joven caravaqueño de 27 años, José Carlos Gómez. Con él vamos a hablar de su salto a la política, de sus inquietudes, de su apuesta, de qué piensa o qué aspira en política. Y es una persona que ha creado una cierta ilusión en un votante nuevo, en un votante que ya está cansado de los partidos tradicionales. Espero que esta entrevista les guste. Yo creo que es una persona que dará mucho que hablar en el mundo de la política y espero y deseo que les sirva de algo esta entrevista para la hora de decidir su voto o su opción política a elegir. Muchísimas gracias. José Carlos, muy buenas. 27 años, abogado, con trabajo, decides dar el salto a la política. ¿Qué te llama la atención de Ciudadanos? ¿Por qué Ciudadanos? Buenas tardes, Miguel. ¿Por qué doy el paso a la política y por qué Ciudadanos? Es una pregunta que cuando decido dar el paso, mi familia, mis amigos me la hacen, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos? Como tú bien decías, tengo un trabajo. Normal, las cosas aparenten bien y todo el mundo me decía, ¿qué necesidad tienes de líos, no? Pues la necesidad es que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y ya llega el momento de cambiar, ¿no? De cambiar esta clase política. Cuando todo el mundo te dice que en política solo vas a conseguir enemigos, cuando todo el mundo no te metas en líos, que eso es lo que es la política, es a consecuencia de la mala gestión que has tenido estas antiguas políticas, ¿no? Que han desprestigiado en todo la clase política. Y ya ha llegado el momento de cambiar, ¿no? Me brindan la oportunidad desde Ciudadanos Caravaca, Ciudadanos a nivel general. Albert Rivera, cuando yo lo conozco, empiezo a conocerlo, empiezo a saber de él, me siento identificado en todo, en mucho de todo aquello lo que dice. Y creo que es el momento de cambiar la clase política y de cambiar el tipo de política que hasta ahora lo único que ha provocado es una crispación en los votantes que ha conllevado que ninguno de los votantes de la nueva generación se interese por la política. No sé si compartes que yo creo que la gente ya está cansada de hablar de corrupción, de hablar de problemas, la gente ya empieza a buscar soluciones. Y Ciudadanos se presenta con soluciones, con propuestas en tema de sanidad, en tema de educación, en tema de administración. Es de los que dice en su programa, digamos, maestro, que quiere reducir los municipios que tengan menos de 5.000 habitantes. En el noroeste no hay ninguno. Sí, hay un proyecto bastante serio detrás. Pero yo prefiero hablar de futuro. Cuando ves gente de tu edad, gente que ha hecho química, bioquímica, ingeniería industrial, electrónica, arquitectura, informática, que están emigrando fuera, que tienen que irse a Alemania, a Francia, a los Países Bajos, a buscarse un trabajo que tampoco aquello es el sitio, digamos, que no llegas y enseguida besas el santo. Cuando ves toda esa gente y ves que tu generación, que está muy bien preparada, no tiene salida, ¿qué sensación tienes como joven, como persona preparada? Tristeza, y a la vez me identifico. Yo soy una persona que he tenido que salir de mi ciudad, de mi pueblo, de mi familia, por circunstancias laborales. No salgo porque me apetezca o a mí me guste, que es todo lo que le pasa a este grupo de jóvenes o a esta generación que tú mencionas. Nos llaman la generación perdida. Somos la generación más formada, somos la generación que hemos tenido mayores medios y es la generación perdida. Algo no se ha hecho bien, algo no se está haciendo bien. Es triste y es muy difícil que cada vez que hemos querido una persona joven, hablo de mi caso, intentar montar un negocio, intentar desarrollar nuestra actividad profesional de forma independiente, porque actualmente, por suerte no, es el momento en el que no se tienen hipoteca, no se tienen hijos y quizás es el momento de lanzarse a montar ese negocio que te permita desarrollar tu profesión que para ello te has formado. Es muy triste encontrarte con muchísimas barreras, con muchísimos problemas y con una situación económica tan sumamente devastada que la única alternativa sea salir fuera del país. Como tú bien decías, no son trabajos que no te está fichando la NASA, te están fichando empresas medias que utilizan gente, que utilizan personas. tan sumamente formada con dinero de las arcas públicas realmente y dinero de que en definitiva es todo, porque nuestro sistema de educación ha formado universitarios que son élite a nivel mundial, pero lo que tenemos que hacer es dejar de que sean élite a nivel mundial y que sean élite a nivel mundial pero en España, por y para España, que es crear empleo, y para ello lo primero que tenemos que hacer es la regeneración política, y esta nueva política lo que hará es cambiar el destino y las medidas políticas para fomentar realmente las propuestas necesarias para que esta generación perdida se encuentre a sí misma y pueda aprovechar y disfrutar de su familia y de su país como es España. Entonces, los ciudadanos en general, cuando ven una bandera, ellos no, en ese momento no piensan si es administración local, administración autonómica, diputación, administración del Estado. Ven administración. Entonces, si tú ahora mismo, por lo que fuera, tú sales con ansias de ganar, ganas y tienes responsabilidad de gobierno municipal, ¿qué planteamiento harías a una persona joven o no joven que diga de emprender un negocio, de poner, que no vamos a hablar de si el sector turístico, ser camarero, ser cocinero, sino una persona que quiera invertir en la ciudad? ¿Cuál es tu planteamiento de aportar desde la administración local? ¿Qué herramienta aportarías a ese joven o a esa persona que decide abrir un negocio o emprender una aventura empresarial? Facilidades. ¿Qué duda cabe de que no sabemos y no conocemos de qué recursos económicos dispone la administración local, como es el Ayuntamiento de Caravaca? Pero llamaría al ingeniero en telecomunicaciones que está en Alemania trabajando y le diría: ven a tu pueblo. Ven a tu pueblo, ¿por qué? Porque a través de la creación de un vivero de empresas, de un centro de emprendedores, te voy a facilitar todo lo posible para que con los mínimos recursos puedas empezar a desarrollar tu idea y tu proyecto desde aquí, que en definitiva es lo que buscamos. Buscamos un programa de interacción laboral que, utilizando el ayuntamiento y su fuerza institucional, en correlación con las empresas no solo de Caravaca, sino de la comarca del noroeste. Tenemos que unir y crear concepto de comarca. Y Caravaca, al ser cabeza de comarca, ser la locomotora que tire de ese tren para que todos unidos hagamos grande la comarca del noroeste. Y a este emprendedor o a esta persona o a este estudiante o a este padre de familia que quiere o que intenta montar un negocio, darle facilidades, poner las cosas sencillas, y que de verdad, en el caso de que tu negocio tristemente fracase, que no tengas una mochila a la espalda que no te permita levantarte el resto de tu vida. Todo lo contrario, que esta ayuda o esta facilidad que te ha proporcionado el ayuntamiento con su fuerza institucional te permita no cargarte esa mochila que te impida y que te dé miedo a dar el paso. Bajemos, José Carlos, un poco a la política municipal de a pie, digamos, ¿no? Estos 4 años se ha demostrado que había una falta de sintonización entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Los problemas de la zona azul, los problemas de los estudiantes que no tienen sitio donde estudiar por la noche o los fines de semana porque cierran las bibliotecas. Todo ese tipo de cosas, ¿cuál es tu idea de solventarlo? Lo primero que tenemos que hacer al respecto de lo que comentas de la zona azul es buscar una solución y ver el estado de la rentabilidad o la eficiencia que promociona esa zona azul y ver si compensa el desgaste ciudadano que eso provoca. Y haciendo un estudio, pero con la idea de eliminarla o erradicarla, teniendo en cuenta que un municipio como Caravaca de la Cruz quizá no necesita la zona azul y quizá lo que sí pueda necesitar son más plazas de aparcamiento, sobre todo para dar cobertura a aquellos turistas o a aquellas necesidades que tengan habitualmente. Al respecto de lo que comenta, una de mis preocupaciones, quizá por mi edad o quizá porque haya tenido que estudiar también aquí en Caravaca, son unos servicios de biblioteca municipal acordes al nivel del municipio de Caravaca de la Cruz. No podemos permitir que un estudiante en plenos exámenes universitarios, que está en su casa, no tenga la posibilidad o tener un espacio en el que puedan estudiar por las noches. Lo que tampoco podemos permitir es tener una biblioteca tan sumamente desfasada como la que tenemos actualmente. Por suerte hay muchísimos estudiantes caravaqueños que tienen que hacer una consulta y no pueden acudir a su biblioteca municipal, y tenemos que intentar evitarlo, o bien con medios informáticos y telemáticos, que hoy en día por suerte los hay, o bien por medios tradicionales, ¿no? Comprando publicaciones, comprando libros y demás. Una de las cosas, José Carlos, que muy poca gente habla de los ayuntamientos, es la poca eficacia y eficiencia que tiene en la gestión de su presupuesto. Me imagino que si tuvieras poder de gobierno, lo primero sería hacer una auditoría para saber cómo están las cuentas, porque la transparencia no ha sido precisamente una de las banderas, aunque últimamente se estaba hablando mucho del portal de la transparencia, no ha sido una de las banderas de ninguna administración, no solamente de este partido que gobierna hoy en el Ayuntamiento de Caravaca. La eficacia y la eficiencia en la administración local, en la administración en general, ¿no?, pero en la local en particular, ¿tú cómo la entiendes? Yo la entiendo como una empresa privada, son fundamentales. En definitiva, son empleados que pagamos entre todos y que han tenido que pasar su oposición y por ello tienen sus derechos y se ha intentado buscar a las personas más capacitadas. Pero no debemos de olvidar que hay que buscar la gestión eficiente del recurso, de los recursos humanos del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Y no hay que tener miedo a hablar de que una persona que por circunstancias esté ubicada en un estamento de la administración, si por circunstancias personales o productivas necesarias en este caso de la administración local, pueda ser reubicada. Obviamente se mantendrán todos sus derechos salariales, todos sus derechos sociales y demás, ¿no? Y siempre y cuando desde la inviolabilidad del funcionario y demás, pero sí que es cierto que la gestión eficiente de los recursos de cualquier asociación, de cualquier empresa, de cualquier economía doméstica y muchísimo más de un ayuntamiento pasa por la gestión eficiente de sus recursos, tanto humanos como patrimoniales. Me agrada conocer a alguien que esté sin tapujos a favor de la movilidad funcional de los empleados públicos. No hay que dar miedo a que haya servicios donde haya gente que por las cargas de trabajo, ahora mismo con la crisis hay departamentos que la carga de trabajo es mucho menor, y otros departamentos cuya carga de trabajo es mayor, y no hay que tener ningún reparo, y te lo digo desde el punto de vista sindical incluso, en hablar de eso sin tapujos. Por eso me agrada mucho que digas que hay que hacer la administración que sea más eficiente. Yo tengo una frase que no sé si la compartes, que es que a los empleados públicos nos deben de pagar por trabajar bien, no por ir a trabajar. Yo creo que eso es fundamental. Y hablando de esto, me gustaría saber la postura tuya y de Ciudadanos ante el proceso, a 2 meses de las elecciones, del proceso abierto por el propio ayuntamiento de funcionalizar a 100 trabajadores laborales indefinidos y fijos a las puertas de las elecciones, como te digo. Esta respuesta tiene 2 partes. La primera parte, hablábamos al principio de esta entrevista que la clase política tradicional está desgastada y ha provocado una crispación en el electorado que ha provocado al principio indiferencia y ahora indignación. ¿Por qué? Por este tipo de cuestiones. Lo que no podemos permitir, el ciudadano no es tonto, el ciudadano, el votante es muy inteligente y el ciudadano de Caravaca más. Lo que no podemos permitir es que a 2 meses vistas de las elecciones intentemos hacer funcionarios a 100 personas. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, es una medida política, electoral, perdón, una medida electoral, no política. Partiendo esta primera parte de la respuesta, la segunda parte sería: ¿hacen falta 100 funcionarios de la administración en la corporación local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz? Si es así, hagamos un proceso de selección para funcionarios, que es como está establecido en la ley de administraciones locales. Y estas personas que han llevado tanto tiempo trabajando como personal laboral de la administración tendrán muchísimas más ventajas que una persona de promoción libre, ¿no?, por sus puntos, por su experiencia, que todo eso hay que ponerlo en valor, darle un valor añadido, pero darle un valor añadido en puntos. No olvidemos que la administración es de todos, no puede ser de unos cuantos, porque lo que provoca al final es una indignación en el resto de la población a la que estás discriminando y no dándole esta igualdad de oportunidades. Y está vulnerando el principio de igualdad que debe de primar en una sociedad democrática como la nuestra. Hablemos de los 2 grandes sectores que mantienen ahora mismo Caravaca: la agricultura y el sector turístico. La agricultura, personalmente creo que habéis hecho un acierto ciudadano incorporando de número 2 en las listas una persona muy vinculada con el sector agrícola y ganadero. Y en el sector turístico yo creo que el error que se está cometiendo es apostar por el turismo de baja calidad, es decir, edificios históricos como la propia Casa de la Cruz está prácticamente abandonado, el Museo del Castillo, hubo un informe hace poco de Gregorio, que murió hace unos meses, una persona muy vinculada y una preparación notable en esa materia, poniendo en duda la actual situación de ese inmueble. Aquí, en lo que era UPyD, ahora la gente que está ahí en Ciudadanos ha pedido reiteradamente el famoso convento de San José, que para mí es una de las joyas que debería ser el pulmón de toda esta calle mayor. Habéis pedido que se recupere. Te lo digo porque me gustaría saber cuál es tu apuesta por el sector turístico, si es por el sector de la hostelería, de camareros, cocineros, con todo mi respeto a esa profesión, si es por el turismo de baja, media calidad, o apuestas por un turismo de restauración. Cuando hablo de restauración no hablo de comida, hablo de restaurar edificios, de restaurar cascos antiguos, de traerte la ciudad administrativa a esta calle mayor. ¿Cuál es tu apuesta turística? Desde Ciudadanos Caravaca apostamos y creemos que Caravaca tiene capacidad suficiente para convertirse y crear una oferta de turismo de calidad y convertirnos en uno de los referentes no solo a nivel español, sino a nivel europeo, y dentro de unos años haciendo las cosas bien hechas, con una gestión eficiente del turismo que nos llega y ampliando su calidad, referente, incluso un referente mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? ¿O qué es lo que pretendemos hacer? Desde Ciudadanos Caravaca entendemos que el sector del comercio, la Asociación de Comerciantes, junto a la Asociación de Empresarios, Comerciantes, Hosteleros y Empresarios, y Fiestas. Tenemos que ir todos de la mano y crear un producto de mucha calidad, un producto que no provoque que el turista medio que tenemos no pase ni 4 horas en Caravaca de la Cruz. Llega, ve la cruz, se bendice y se va. No, no, porque no genera ninguna riqueza en Caravaca de la Cruz. Tenemos lo difícil, que es que el turista venga a Caravaca de la Cruz. Hagamos lo fácil, que es conservar al turista en Caravaca de la Cruz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las principales apuestas que nosotros tenemos es la recuperación de, como tú bien decías, la iglesia de San José, pero en coordinación con la calle mayor. La calle mayor tiene un encanto y tiene un potencial que no tienen. Hay grandes ciudades y grandes destinos turísticos que no tienen una calle como la calle mayor y los aledaños de la calle mayor. Lo primero que hay que hacer con la calle mayor, asociación de vecinos, nos vamos a estar con ellos y de verdad analizar cuáles son sus problemas. Hoy en día, por suerte, tenemos tecnología más que suficiente para insonorizar locales, para evitar realmente y conocer realmente qué es lo que le preocupa y ver las consecuencias de por qué se ha taponado estos últimos años el crecimiento de la calle mayor. Una vez que nos sentemos con ellos y crear una comisión con ellos, intentar recuperar, por ejemplo, la iglesia de la Compañía. La iglesia de la Compañía, como todos los caravaqueños sabrán, pertenece a una fundación, y en la fundación el problema que tiene es que necesita dinero para continuar, y tiene unas propuestas muy, muy interesantes. A esta fundación no se le puede prometer dinero porque es algo que muy probablemente no tengamos. Pero desde el ayuntamiento, con la fuerza institucional y los recursos institucionales del ayuntamiento que tiene, deberíamos de apoyar a esta fundación, ayudar a esta fundación y crear en la iglesia de la Compañía uno de los referentes de la calle mayor. Y que esta iglesia de la Compañía ejerza un efecto dominó en el resto de la calle mayor y los aledaños de la calle mayor. Y pasa también por la iglesia de San José y recuperarnos, pero para una... Sí que es cierto que una de las principales inversiones que necesita la calle mayor, ¿no? Pues estamos hablando del tendido eléctrico. Yo creo que es hasta peligroso. El tendido los desagües de agua son arcaicos y no cumplen la normativa vigente. La normativa municipal impone unas normas muy agresivas que te impiden poner cualquier tipo de negocio en la calle mayor. Y por lo tanto, y concluyendo, si queremos convertirnos en un referente de un turismo de calidad a nivel europeo, tenemos que conseguir que el turista que nos llegue disfrute y hable de Caravaca como lo que debe ser, ¿no? Apoyado, insisto, en el resto de los pueblos de la comarca. Porque otra de las propuestas que va a Ciudadanos, que va en consonancia, esto quizás es un tema que da para muchas entrevistas y para hablar largo y tendido. Voy a intentar sintetizar, aunque mezcle diversos temas, ¿no? Una de las apuestas fuertes que va a hacer Ciudadanos es que es para intentar conseguir que el turista esté en Caravaca 2 o 3 días. Si al principio Caravaca no tiene una oferta, que la tiene, pero no tiene una oferta para culminar o completar las expectativas de turoperadores y en última instancia de visitantes, apoyarnos en nuestra comarca. Apoyarnos en Cejín, en Bullas, en Moratalla, que no nos dé miedo hablar con el vecino y decir, oye, en Bullas tenéis un museo del vino, tenéis una ruta gastronómica de vino que puede ser en un paquete turístico, en una oferta turística, puede ser de lo más interesante. Hablar de restauración, de restauración, de recuperación de inmuebles, ya hemos hablado, pero también de restauración gastronómica. Podríamos hacer rutas gastronómicas también que creasen tendencia, ¿no? en la comarca del noroeste murciano. pero desde la administración tenemos que apostar por ello. Lo que no puede ser es que, creyendo, y es cierto, que Caravaca tiene la fuerza turística que tiene, pero que esa fuerza nos ciegue, que si nos apoyáramos en el resto de municipios de la comarca seríamos aún más fuertes y muchísimo más potentes. Y te comentaba también lo de la agricultura, que para vosotros es un factor fundamental. Tan fundamental y tan determinante que mi acompañante número 2 en lista, José Antonio, es un experto en agroalimentación y es una persona que marcará las líneas y las pautas del partido en consonancia con las necesidades de los especialistas. Es por ello por lo que estamos organizando una reunión con todos los agentes implicados y tomaremos la determinación y asumiremos las propuestas necesarias para crear, sobre todo, para que nuestra agroalimentación en la zona, en el sector del noroeste y en Caravaca de la Cruz, sea de calidad y intentemos con ella crear puestos de calidad, no puestos de temporeros por hora, sino unos puestos de calidad que puedan ser estables y que podamos tener al agricultor que se dedique a la agricultura. También te quería hacer mención al suelo industrial, ¿no?, al polígono industrial relacionado con este programa de integración laboral, relacionado con la falta de oportunidades. Somos conscientes de la problemática que hay con el suelo industrial. Tenemos un polígono industrial muy grande, pero tenemos algunas parcelas del suelo industrial que están bloqueadas. No conocemos en profundidad y en exactitud el problema, lo conoceremos el día que se haga la auditoría o el día que entremos en el ayuntamiento, pero lo que tenemos que hacer es, primero, intentar desbloquear el suelo industrial que hay. Y segundo, intentar crear más zonas de suelo industrial acorde con las demandas y las necesidades que haya, porque esta nueva creación de suelo industrial provocará que las empresas se animen a invertir en el polígono industrial de Caravaca, debido a la gran ubicación geográfica del mismo y a los grandes accesos y servicios que tiene. Lo que tenemos que hacer es fomentarlo y explotarlo como se debe. En los últimos meses hay un problema serio de seguridad, sobre todo en las casas que están en los campos. Yo tengo un amigo que es agricultor y le han llegado a robar hasta 6 o 7 veces. Ya no sabe ni lo que hacer, ¿no? Tú desde tu posición, desde tu postura, si tuviera poder en el gobierno municipal, ¿qué soluciones aportaría a todas esas familias que están ahora mismo con incertidumbre? Si no recuerdo mal, hace unos meses incluso había hasta los propios vecinos empezaron a hacer rondas por los campos ante los robos. ¿Esa situación desde Ciudadanos cómo la veis? Bueno, desde Ciudadanos lo que se pretende es crear un retén de policía ahí y bueno, aprovechar, como hablábamos antes, de eficiencia y de recursos humanos, el gran número de policías municipales que tenemos en Caravaca de la Cruz y poder destinar, en la medida de lo posible, al número que sea necesario para dotar de protección a estas pedanías e intentar erradicar y paliar el problema con los robos que hay en estas casas de campo. Un tema que a mí me preocupa tuyo, una pregunta más a nivel personal, como abogado que estás defendiendo a muchas personas que se han visto engañadas, muchas de ellas no sabían ni lo que firmaban cuando adquirían preferentes en entidades financieras. Llegan los ciudadanos, llega el gobierno, inyecta dinero público a esas entidades financieras. Ves tú muchísima gente que está reclamando, sobre todo gente mayor, que se sienten engañados, defraudados. Ese es el mayor ejemplo de la España de la trampa que hemos heredado en los últimos años. Tú, esa parte social, esa parte humana, ¿cómo la estás viviendo? Yo he tenido la suerte de que a nivel profesional me he realizado mucho gracias a la recuperación de participaciones preferentes, pero te voy a contar una anécdota, Miguel, que a mí es realmente cuando verdaderamente te das cuenta de la picaresca española, que es la consecuencia de la mediocridad que nos ha sumido esta crisis, ¿no? Yo me encontré una familia normal, ahorradora, que tenía unos pequeños ahorros en herencia, ¿no? Si no recuerdo mal, eran unos 30.000 euros en ahorro. Una vez heredado, la creencia, porque fueron engañados, de que tenían un plazo fijo, invirtieron, ¿no? Depositaron sus 30.000 euros en un plazo fijo. Pasan los años, se quedan sin trabajo. Entonces, lo primero que van a hacer ellos, porque tienen una hipoteca que curiosamente coincidía, para cancelarla eran un poquito menos, eran 27 o 28.000 euros para cancelar la hipoteca. Se quedan sin trabajo y dicen, bueno, cancelo mi plazo fijo, cancelo la hipoteca y con las ayudas y prestaciones sociales ganamos un poco de tiempo, pero bueno, ya tengo mi vivienda salvaguardada. Pues muy bien. Las participaciones preferentes, lo que se suponía era un plazo fijo, eran unas participaciones preferentes. Y la misma entidad con la que tenían el préstamo hipotecario tenía bloqueado su dinero con participaciones preferentes. ¿Cuál era lo llamativo del asunto? Que se vieron en la obligación o en la necesidad de dejar de pagar la hipoteca y no podían recuperar el dinero para poder cancelar ese préstamo hipotecario. Entonces nos encontramos en el absurdo de que los iban a echar de su casa porque no podían pagar la hipoteca, porque era un dinero que tenían colocado fraudulentemente en participaciones preferentes. Finalmente tuvimos la suerte, ¿no?, de paralizar ese procedimiento. El juez obviamente atendió a razones, sabía que eso era un escándalo, recuperamos el dinero, pudimos pagar la hipoteca y finalmente se resolvió bien. Pero la angustia durante la pendencia del procedimiento judicial, que estuvimos hablando de unos 17 y 18 meses, la angustia de que no sabían si iban o no iban a estar en la calle, eso cambia y marca por completo la vida de una familia. ¿Incluso la tuya? Por supuesto. Por supuesto, a partir de ese momento que fue en el comienzo es cuando yo empiezo a involucrarme de lleno en esta defensa de los consumidores y usuarios y de verdad intentar recuperar, ¿no?, y sobre todo abrirle los ojos a las personas y decirles: tengamos cuidado porque las grandes empresas, hablemos de banca, hablemos de aseguradoras, hablemos de hidroeléctricas, piensan en macroeconomía, en números, y no piensan en ti. Por mucho que tú realmente pienses que están pensando en tu bienestar y que están haciendo lo mejor para ti, realmente, y la experiencia nos ha demostrado que hay personas de todo, ¿no?, pero generalmente estas personas que nos tratan día a día, guiadas por unas directrices de sus jefes, que ellos tampoco pueden, no los culpo a ellos, al pobre banquero que está detrás de una ventanilla, bastante tenían ellos. El pobre bancario, quisieran ellos ser banquero. Efectivamente, al pobre bancario, al pobre empleado de banca, que el problema, ¿no?, que se les generó a ellos, ¿no? Y no los culpo a ellos porque al final, pero sí culpo a aquellos dirigentes políticos que bueno, es conocido por todos que mientras se creaban estas situaciones de injusticia para el ciudadano de a pie, ellos estaban gastando dinero público, porque tuvieron que pedir dinero público, en las famosas tarjetas black y este tipo de... Es un poco el concepto y la perspectiva de las personas que han tenido poder en esta España. Y Ciudadanos llega para cambiar de raíz este problema, acabar con esta picaresca que nos ha traído a la situación devastadora de crisis actual. Está claro, José Carlos, que el próximo alcalde de Caravaca no va a estar relacionado directamente con la vinculación de los candidatos a las fiestas, eso es indudable. Pero como caravaqueño, como una persona que vive las fiestas, que ha fundado incluso la Peña Ambicioso, ¿cuál es tu opinión de las fiestas a medio y largo plazo? Sobre todo si, no voy a entrar yo si al final se consigue lo de patrimonio inmaterial de la humanidad, sino como fiesta, como evento fundamental en la región de Murcia, ¿cuál es tu opinión del futuro de estas fiestas? Mi opinión, y como caballista, ¿no?, y que las he vivido desde pequeño las fiestas, es que tenemos que seguir en la dinámica y trabajando muchísimo por ella, intentar darle más fuerza y más protagonismo tanto a los moros como a los cristianos y todo lo que ellos representan y desarrollan, y los caballos del vino que sigan en la línea en la que están, ¿no? Hay que intentar, desde mi punto de vista, que sea un paquete más comercial desde el punto de vista televisivo o comercial, pero bueno, una cuestión que si Ciudadanos Caravaca entra dentro del ayuntamiento, se sentaría o intentaría entablar conversaciones con el presidente del bando de los caballos del vino, así como los presidentes de los bandos moro y cristianos, e intentar con los técnicos de televisión y demás, intentar hacerlo más asequible y más deseoso para el consumidor de la televisión, que es lo que podría llegar a proporcionar que las fiestas de Caravaca de la Cruz, siendo como son y lo que son, tuvieran un impacto social muchísimo más elevado que el actual. Pues muchísimas gracias por estas entrevistas, José Carlos. Mucha suerte el día 24 de mayo, que me imagino que trabajo e ilusión no te va a faltar. Efectivamente. Y que, como se dice en el argot taurino, y que Dios reparta suerte. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con José Carlos Gómez Fernández, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Caravaca. Estoy seguro que les ha gustado su ímpetu, su ilusión, sus ideas claras, y que le ha puesto por lo menos sobre la mesa cuál es su programa o cuál es su proyecto de ciudad. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en elnoroestealdía.com.